Le damos la bienvenida a Tulio Monsalve, es analista internacional y experto en estos temas que lamentablemente México nos viene acostumbrando a hablar. Sí. Antes que nada, bienvenido y un placer que nos acompañe. Gracias. Yo le quiero, hay muchos puntos que quiero tratar con usted, pero inicialmente vemos a través de una filtración de Wikileaks, tal vez las últimas que tienen que ver con México y Estados Unidos, donde se publica que, entre otras cosas, habría autorizado al FBI a interrogar a los migrantes. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que hablar de Estados Unidos en estos países tan complicados, con un nivel de violencia tan alto, con unos índices de droga, de narcotráfico también muy altos? ¿Estados Unidos se aprovecha de estas situaciones? ¿Estados Unidos genera estas situaciones? Bueno, es parte de una tesis, la tesis de mantener la violencia, porque sí, manteniendo la violencia en toda la zona, en toda la frontera mexicana, pues permite cumplir con una de las nuevas políticas que está proponiendo Obama para América Latina, pero a partir de la realidad y el tratamiento del problema con México. Quiere decir que en la medida que exista violencia, obviamente se justifica la acusación, que va a ser el primer punto oculto de la agenda de la señora Hillary Clinton en México este día. Porque ella formalmente expone que su visita es para temas bilaterales, temas de cooperación, claro, y temas de apoyo. Pero, ¿qué es lo real ahí? Lo real fue la declaración que dio Peter Crowley, Peter Crowley del Departamento de Estado, no sé si deliberadamente o inconscientemente, pero ellos no hacen nada inconscientemente, claro, fue algo deliberado, declaró que sencillamente el problema era la consideración de México como una amenaza al Estado norteamericano. O sea, definitivamente es una acusación bien, bien seria. Por lo tanto, peligroso. Estados Unidos tiene que actuar. Es decir, digo, si se utiliza ese argumento de peligro, amenaza, algo tienen que hacer. Algo tienen que hacer. Y realmente ese es el punto fundamental. Y eso corresponde con una extensión del Plan Mérida. Y es ya una concreción, porque el Plan Mérida realmente había llegado a cierto tipo de demostraciones o cierto tipo de proyectos concretos. Sí. Por ejemplo, que eso de la intervención, primero en la investigación de ciertos casos, un caso muy importante de un candidato a diputado del PAN en Coahuila, que fue secuestrado, quien lo está investigando es el FBI. Claro. O sea, es una debilidad que ha sido criticada por todos los mexicanos. Pero esa presencia, esa realidad corresponde con la política derivada de el Plan Mérida, que establecía como norma fundamental que la acción política no era suficiente. Entre líneas uno lee y dice, la política de acción, de intervención, desde el punto de vista político, no es suficiente, Por lo tanto, es necesaria una intervención de carácter militar. Y citaban como caso, por supuesto, o como referente, el caso colombiano. Quiero repasar algunas palabras porque uno, si escucha o si sigue las declaraciones oficiales, parece que hablara de una realidad, incluso en el vínculo. El presidente Felipe Calderón habló, incluso adelantó sobre la inquietud de algunas declaraciones en torno a Wikileaks y a Estados Unidos. Repasemos las palabras del presidente mexicano. Hablamos también sobre el tema de Wikileaks, efectivamente, con el presidente Obama. Subrayamos nuestro rechazo a este tipo de acciones, pues, ilegales. Refrendamos la importancia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Externé, desde luego, también mi preocupación y nuestra protesta por ciertos contenidos que provienen de algunas agencias norteamericanas, que de ser ciertos tales comunicados pues son imprecisas. El presidente Obama mostró una gran comprensión y dijo que lamentaba muchísimo la afectación que había provocado a México este tema, y decidimos y terminamos no solo en la idea de vernos personalmente en próxima ocasión para hablar más a fondo, sino sobre todo refrendar la voluntad de seguir trabajando bilateralmente a toda profundidad con todos estos temas. Bueno,
Parece que habla mucho, pero no dice nada. Rechazamos la publicación de cualquier cable. Veríamos con ojos alarmantes de caso de ser cierto, pero seguimos avanzando y la relación bilateral no se afecta. ¿Para quién está gobernando el gobierno de México? Bueno, está gobernando para los intereses del partido que está buscando junto con él la reelección. Porque hay otro problema de la agenda actual. Sí. O sea, que no se puede, uno no puede zafar la realidad del escenario político del mismo presidente Obama, que ya está en segundo año y va por la reelección. Y él también, porque las elecciones en México es un hecho ya real. Y los dos están apuntando a ver cómo refuerzan. De allí que la gente de la zona de la frontera mexicana tenga gran temor, o tiene temor adicional al que ya tiene, por cuanto parece que por un lapso se van a olvidar los políticos, los dos, del problema y dejarlo en manos de los militares y los policías, que es la corrupción absoluta. Pero es interesante, por ejemplo, considerar la misma visita del señor Calderón, en esta visita que acaba de reseñar él, hubo un dato que fue muy criticado en Estados Unidos. Él fue a visitar el cementerio de Arlington. En Arlington, Virginia, reposan todos los restos de los militares que en Estados Unidos han peleado en sus diversas guerras. Pero, ¿cómo es posible que él vaya a Arlington a rendirle yo no sé si llamarlo homenaje o cómo hay que calificarlo, a quienes fueron los soldados que ocuparon su territorio, que han masacrado su gente y que siguen subjugando a América Latina y a México sobre todo históricamente? Entonces eso ha sido muy criticado porque ningún presidente en la historia de México se había atrevido, era vedado en la agenda de la visita de un presidente mexicano a Estados Unidos o de un funcionario ir a Arlington, porque es como reconocer una barbaridad. En el próximo segmento, Tulio Monsalve, yo quiero que recapitulemos sobre una frase que se viene utilizando con México en particular, el Estado fallido. ¿Qué consecuencias traería eso para los mexicanos? Y también, ¿qué pasa con esa narcoguerra? Porque sabemos que hay centenares de municipios que incluso hoy no tienen policías por temor, por malos pagos, es decir, por varios motivos. Hacemos una breve pausa, no se aparte, que ya venimos con más de nuestra agenda abierta.